Morel. Morel. Palermo. Como en aquella final, no lo grita, pero lo hace. El loco, sí, el loco. Martín Palermo. Y se equivoca, le está ganando a Estudiantes por 1-0. Neri, la Bruja, Manega. Román puede pegarle. Sigue Román, que puede pegarle. Román para Palermo, para Palermo, para Palermo, para Palermo, para cantarlo, para cantarlo, para cantarlo, para cantarlo, para cantarlo. Gol de Boca, otra vez el loco, sí, otra vez Palermo, sí. Lo hizo loco, lo hizo Palermo. La jugada fue de Román. Por eso se canta el segundo del loco. Se ovaciona a Riquelme, lo sufre el Cholo. Boca 2, Estudiantes. En el área de Estudiantes, Marioni, Maidani, Palermo. Román está para el rebote. Deja 2 para la contra, Simeone. Acá la sacaba Agustín Alayes. Arriba va Pablo Ledesma. Palermo, y esto vale, y esto vale, y esto vale. Y es gol de Boca, y gol de Boca. Y otra vez es gol del loco. Cómo se ríe Guillermo. ¡Gol! Mira cómo no lo grita el loco. ¡Gol de Boca! Sí, gol de Boca. Palermo por 3. Boca 3. Estudiante 0. Y va saliendo ya con la pelota Ledesma, venía para Guillermo, buena buscando a Clemente, se viene Clemente, se viene Clemente, ¿para quién? Para Román, ahí está el gol de Boca, ¡ah, sí, gol de Neri! ¡Gol! Por 1-0. Esta es la maniobra, hablábamos de velocidad, la devolución, el toque hacia adentro, la cantidad de jugadores de Gimnasia que se ven sorprendidos por la llegada del jugador de Boca, ¿no? Porque es el toque de Ledesma, la entrega de Barros Esqueloto para Rodríguez, este la metió justa. Miren, 4 hombres de Gimnasia. Llega antes el goleador. Palermo es el goleador de Boca en este. ¡El mellizo! ¡Palermo, Palermo, Palermo! ¡Palermo! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Vamos con Martín! Martín encuentra el segundo tanto para Boca. Boca 2, Gimnasia 0. Pelota que metía contra el área Guillermo Barros Esqueloto. Es una linda jugada para Televín, más allá de esto. Cuando sale la pelota de los pies de Barros Esqueloto, vemos que San Esteban no la puede dominar. Que entra Palermo, que toca favorecido precisamente por el rebote. En el jugador de Gimnasia. Atención que Valdésma habilitado. ¡Qué lío se hicieron! ¡Libre Palermo para el tercero! ¡Gol! ¡Gol! ¿Cuántos minutos van? 10 minutos. Juan, en tan solo 10 minutos de este partido. Y los 10 primeros minutos del partido. Pero bien, la gente de Gimnasia ha hecho todo lo posible para que... Palermo libre, gol de Palermo, gol de Palermo, gol de Palermo, centro Guillermo Lolo, otra vez del loco, cosa increíble, 4-0 para Boca, gol, 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 de Boca, otro
centro de Mellizo, libre entró Martín, libre Palermo. Y en 15 minutos con 3 goles del Loco, Boca gana por 4-0. Justo en la línea pica Barros Esqueloto, absolutamente solo, sin marca. Todos los jugadores de Gimnasia en línea, sin tomar a los adversarios. Le decía antes, si Gimnasia sigue así... Y acá la tiene Dátolo, sigue Dátolo. Ledesma está habilitado, se viene Boca por el quinto, Palermo quiere el cuarto personal, también está Dátolo. Gimnasia 1, también quedará para la historia la tarde en que Palermo metió 4, por ahora. Qué buena pelota puso Dátolo. Tuvo que exigirse Ledesma en la derecha. Parecía que ya estaba controlada por la gente de Gimnasia. Viene el cabezazo en el travesaño. ¿Y a quién le cae el rebote? A Palermo. Y Palermo siempre con los récords, Enrique, porque 3 había hecho muchas veces, 4 nunca. Esta es la primera vez de... 4 en un partido. Que no había llegado a la pelota. Sin embargo, el rebote le cae a él.